Today we're going to read The Cat in the Hat, but in Spanish, right? In Spanish? Okay. Muy bien. Oh, perdón, perdón. Okay, so this, ¿qué es esto? La portada. Lo de atrás. Y aquí. Muy bien. Okay. El gato ensombrerado, escrito por Dr. Seuss. El sol no brillaba. Estaba demasiado mojado para jugar. Oh, perdón. Así que nos sentamos adentro de la casa, todo aquel frío, frío día mojado. Yo estaba sentado ahí con Sara. Ahí nos sentamos los dos. Y yo dije, ¿cómo quisiera que tuviéramos algo que hacer? Demasiado mojado para salir afuera y demasiado frío para jugar a la pelota. Así que nos sentamos adentro de la casa, no hacíamos nadita. Así que es todo lo que podíamos hacer. Era sentarnos, sentarnos, sentarnos y sentarnos. Y no nos gustaba ni una pizquita. Y luego algo hizo boom, boom, boom. ¿Cómo hizo brincar ese porrazo? Miramos, entonces lo vimos entrar pisando el tapete. Miramos y lo vimos, el gato ensombrerado. Y él nos dijo, ¿por qué se sientan ustedes ahí de ese modo? Yo sé que está mojado y que el sol no brilla, pero nosotros podemos tener muy buena diversión que es chistosa. Yo sé algunos buenos juegos que podemos jugar, dijo el gato. Yo sé algunas nuevas suertes del gato ensombrerado. Muchas suertes buenas. Yo se las mostraré. A su mamá no le molestará nadita si lo hago. Entonces Sara y yo no supimos qué hacer. Nuestra mamá estaba fuera de la casa por todo el día. Pero nuestro pez dijo, no, no, hagan que el gato se vaya. Díganle al gato asombrerado que ustedes no quieren jugar. Él no debe estar aquí, él no debe andar acá y allá, él no debe estar aquí cuando la mamá de ustedes está afuera. Vamos, vamos, no teman ustedes. No teman ustedes, dijo el gato. Mi suerte no son malas, dijo el gato ensombrerado. Pues podemos tener muy buena diversión si ustedes lo desean con un juego que llamo Arriba Arriba con un pez. Bájenme, dijo el pez. Esto no es nada divertido. Bájenme, dijo el pez. No deseo caerme. Se va a caer. Sí, se va a regar el agua. No temas, dijo el gato. No te dejaré caer. Te tendré muy alto mientras me paro en una pelota, con un libro en la mano y una taza en el sombrero. Pero eso no es todo lo que puedo hacer, dijo el gato. Quiero más cosas. Uh-huh. Mírenme, mírenme ahora, dijo el gato, con una taza de pastel. Tela arriba de dos libros, puedo detener arriba el pez y un barquito de juguete y leche en un plato y miren, puedo saltar sobre la pelota. Pero eso no es todo. Oh, no, eso no es todo. Se va a caer, ¿verdad? Quiere dar mucho. Ajá. Mírenme, mírenme, mírenme ahora. Es divertirse, divertirse. Pero uno no tiene que saber. Pero uno tiene que saber cómo. Puedo detener arriba la taza y la leche y el pastel. Puedo detener arriba estos libros y el pez sobre el rastrillo. Puedo detener el barco de juguete y un hombrecito de juguete. Y miren. Con la cola puedo detener un abanico rojo.
puedo abanicarme con el abanico mientras salto sobre la pelota. Oh, no, pero eso no es todo. Oh, no. Se va a perder todas las cosas que va a tener. Y se va a caer la pelota y se va a ir muy rápido. Eso es lo que dijo el gato. Y entonces se cayó de cabeza. Y no era chiste. Cayó de porrazo desde arriba de la pelota y Sara y yo vimos caer todas las cosas. Se cayeron. Y es un día esa cosa para jugar. Uh-huh. Y el pez por eso decía que no quería el gato a su alrededor. Y nuestro pez cayó también. Cayó dentro de una tetera. ¡Oh, no! ¡No me gusta! Esto no es un buen juego, dijo el pez al caer. No me gusta ni una piquita. Ahora mira lo que hiciste, le dijo el pez al gato. Ahora mira esta casa, mira esto, mira aquello. Hundiste nuestro barco de juguete, lo hundiste profundamente en el pastel, agitaste nuestra casa y doblaste nuestro rastrillo nuevo. Tú no debes estar aquí cuando nuestra mamá no está. Salte de esta casa, dijo el pez en la tetera. Pero a mí me gusta estar aquí. Oh, me gusta mucho, dijo el gato ensombrerado al pez en la tetera. Yo no me iré. Yo no me quiero ir. Así es que dijo el gato ensombrerado. Así es que, yo les enseñaré otro buen juego que yo sé. Y luego salió corriendo. Es one. Ajá. Pero eso es one and two. Think one and two. Se portan mal y no hacen las heridas. Uh-huh. Y caneja también. Y luego, tan rápidamente como una zorra, el gato ensombrerado volvió con una caja roja. Una grande caja roja de madera estaba cerrado con un gancho. Ahora vean esta suerte, dijo el gato. ¡Miren! Entonces se subió encima, tocando el sombrero con los dedos. Yo llamo a este juego diversión en una caja, dijo el gato. Pero cuando estaba en la cocina, para algo, pues así, En esta caja hay dos cosas que les mostraré a ustedes ahora. A ustedes les gustarán estas dos cosas, dijo el gato haciendo una reverencia. ¿Sí puedes? Alzaré el gancho. Ustedes verán algo nuevo. Dos cosas. Y las llamo cosa número uno y cosa número dos. Estas cosas no los morderán, quieren divertirse. Entonces, de la caja salieron cosa número dos y cosa número uno. Y corrieron rápidamente hacia todos y dijeron, ¿cómo están ustedes? ¿Gustan estrechar las manos con cosa número uno y cosa número dos? Y Sara y yo nos supimos qué hacer, así que tuvimos que estrechar las manos con la cosa número uno y la cosa número dos. Les estrechamos las manos, pero nuestro pez dijo, no, no, estas cosas no se deben de estar en la casa, háganlas que se vayan. No deben estar aquí cuando su mamá no está, échenlas fuera, dijo el pez en la tetera. Uh-huh. El gato sombrerado va a agarrar el pez. No temas, pececito, dijo el gato ensombrerado. Estas cosas son cosas buenas. Y las acarició con la mano. Son mansas. Oh, tan mansas. Han venido aquí a jugar. Ellas les darán a ustedes alguna diversión en este día mojado.
este juego, ¿qué les gustará?, dijo el gato. ¿Les gustará volar papalotes?, dijo el gato asombrado. No, no dentro de la casa, dijo el pez en la tetera. No deben volar papalotes adentro de la casa, no deben. ¡Oh, las cosas que van a trompezar! ¡Oh, las cosas que van a golpear! ¡Oh, no me gusta ni una pizquita! ¡Ay, no! Entonces Sara y yo las vimos correr pasillo abajo. Vimos aquellas dos cosas tropezar sus papalotes en la pared. ¡Pum, pum, pum, pum! En la pared del pasillo. Ajá. La cosa número dos y la cosa número uno corrían para arriba, corrían para abajo. En la cuerda del papalote vimos de nuevo el vestido de mamá. Su vestido de puntos que son color rosa, blancos y rojos. Entonces vimos un papalote tropezar en la cabecera de su cama. ¿Qué creen que van a hacer? Mamá. Ajá. Y mi mamá se va a enojar como va a estar en la casa. Uh-huh. Pero me van a volver a limpiar. Porque si no, va a regañar a la mamá. Uh-huh. Entonces aquellas cosas corrieron acá y allá. Con grandes tropezones, saltos y patadas. Y con brincos y grandes porrazos. Y toda clase de malas travesuras. A mí no me gusta el modo que juegan. Si mi mamá pudiera ver esto, ¡oh, qué diría! Entonces, nuestro pez dijo, ¡miren, miren! Nuestro pez temblaba de temor. La mamá de ustedes viene rumbo a casa. ¿Oyen ustedes? ¡Oh, qué nos hará! ¿Qué dirá? ¡Oh, no le gustará encontrarnos en este modo! Ya viene la mamá, ¿verdad que sí? ¡Oh! Así es que hagan algo pronto, dijo el pez. ¿Oyen ustedes? La vi, la mamá de ustedes. La mamá de ustedes está cerca. Así que tan rápidamente puedan, piensen en lo que van a hacer. Tendrán que deshacerse de la cosa número uno y la cosa número dos. Así que tan rápidamente como pude, fui a traer mi red y dije, con mi red puedo cogerlas, apuesto que sí, apuesto que con mi red aún puedo coger esas cosas. Y eso, el niño fue a agarrar rápido a uno y a dos porque la mamá se va a enojar que todos estaban detrás en la casa. Entonces dejé caer mi red. Cayó con un paf y las tenía. Al fin, aquellas dos cosas tenían que parar. Entonces le dije al gato, ahora haz lo que yo digo, empaca esas cosas y llévatelas. ¡Ay de mí!, dijo el gato, no les gustó nuestro juego. ¡Ay de mí!, qué lástima, qué lástima, qué lástima. Entonces encerró las cosas y en la caja con el gancho. Y el gato se fue con una mirada medio triste. Eso es bueno, dijo el pez. Ya se fue. Sí, pero la mamá de ustedes vendrá, encontrará este grande revoltijo. Y este revoltijo es tan grande y tan hondo y tan alto que no podemos recogerlo. No hay ningún modo. Los libros lo pueden poner en la cabeza. Y luego, ¿quién volvió a la casa? Pues el gato. Ajá. No tomen ese revoltijo, dijo el gato ensombrerado. Yo siempre recojo todos mis juguetes y así es que yo les mostraré otra suerte buena que yo sé. ¿Qué van a hacer? ¿A recoger? Ajá. Entonces lo vimos recoger todas las cosas que estaban caídas. Recogió el pastel.